¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Les invitamos a presenciar el estreno del programa del espacio veraniego que Televaldepeñas nos hemos propuesto llevar a cabo durante los meses de julio y agosto, y en el que semanalmente vamos a pasar revista a los asuntos de actualidad, tanto local como general, pero que también nos implican, como no, a los valdepeñeros, y ya veremos por qué. En este primer espacio, aquí en una de las terrazas más concurridas de Valdepeñas y en un sitio también emblemático, enfrente de la Iglesia del Santo Cristo, vamos a hablar, por ejemplo, de incendios. Vamos a hablar de la oleada de incendios que durante la última semana ha asolado miles, decenas de miles de hectáreas de monte, de pasto, de campo, en distintos puntos de nuestro país y de nuestra comunidad autónoma, donde exactamente han ardido 3.400 hectáreas. Vamos a hablar también de vacaciones, los destinos favoritos hoy por hoy de los valdepeñeros, los presupuestos, cómo se gestionan también esas vacaciones, si se impone ya más internet o la agencia tradicional. Vamos a hablar también, como no, del nuevo Ayuntamiento de Valdepeñas que se ha constituido hace apenas dos semanas, pero que en esta misma semana ha llevado a cabo su primer pleno ejecutivo con asuntos de interés que ya tendremos ocasión de comprobar. Cuestiones que han tocado y que han tenido mayor proyección social en nuestra localidad, pues ese récord Guinness, récord del mundo, de personas bailando jota, bailando bailes regionales en nuestro país. Desde luego ha sido toda una odisea y una gran experiencia colectiva. Vamos a hablar del grupo El Trascacho, que la semana que viene conmemora un aniversario más del poeta de La Mancha, de Juan Alcaide. Y vamos a dar las gracias a quien hace hoy por hoy posible este espacio, este programa. Nos encontramos en la terraza de la Fonda de Almuerto, más conocido comercialmente como la Fonda del Mar. Y vamos a darle algunos datos de interés sobre este establecimiento, que trabaja con la mejor materia prima del mercado, con productos frescos y de calidad, con especialidades de la casa como el cabrito y los arroces. Sobre todo los arroces los recomiendo encarecidamente, pues soy uno de los más devotos degustadores, más de 15 variedades. Vamos a probar también aquí un arroz alicantino, un arroz seco de carne y verduras típico de la provincia de Alicante. Además, como este es un establecimiento muy polifacético, produce inclusive su propio aceite de oliva virgen extra, Olivia. De todo ello vamos a hablar en este programa en sucesivos momentos. Les invitamos a acompañarnos. Esta semana finaliza el curso escolar y los más pequeños empiezan sus vacaciones de verano. Por eso las familias de Valdepeñas ya andan pensando en destinos para pasar unos días de relax y descanso alejados de la rutina diaria de todo el año. Y propuestas hay de todos los tipos y para todos los gustos. Es lo que nos han contado los profesionales de una agencia de viajes de la localidad, donde nos han enumerado cuáles son los destinos más solicitados este año por los valdepeñeros. Pues bueno, las tendencias son las tradicionales, se van viendo novedades, la gente sale un poquito más al extranjero, se está notando incremento de tema cruceros, se está notando un incremento bastante grande. Este año hay mucha demanda para Baleares, Canarias, especialmente Canarias, que está muy bien de precio. Y luego pues los destinos tradicionales de siempre, que por cercanía a Valdepeñas, pues normalmente la zona de Andalucía, Málaga, Almería sobre todo. Zona de Cádiz, Huelva y luego zona de Levante, Benidorm, Gandía, Castellón, sobre todo la zona peñíscola, son los destinos tradicionales para las vacaciones. Además, cada vez se solicitan más los destinos internacionales y los cruceros. Como te digo, hay una tendencia grande ahora ya de destinos pues, de larga distancia, tipo crucero, sobre todo por Europa, y luego Caribe también nos lo demandan bastante, sobre todo para el mes de junio, julio, también se está vendiendo mucho. Hemos visto un repunte también de Asia, que es un destino que vendemos mucho también para lunas de miel, pero ahora también se está vendiendo para gente que busca un viaje un poquito más especial, de más largo recorrido, que sobre todo Tailandia se está vendiendo bastante. También hemos notado un incremento este verano bastante grande por esa zona. Los valdepeñeros también nos han contado cuáles son sus planes para este verano. Pues vamos a ir a Gandía, por los niños, por la playa, es lo más tranquilo y ahí solemos ir. Nos vamos a ir a Asturias y bueno, en el mes de agosto, la última semana de agosto. Y en cuanto a los presupuestos, los valdepeñeros barajan distintas cifras. Pues siempre debajo en una idea, pero luego entre cenas y salidas,
Pero vamos, el apartamento serán sobre 600 así. Pues sobre de 2 a 3.000 euros, siempre me se valen las vacaciones. Bueno, pues más o menos unos 1.000 euros. Igualmente, y como curiosidad, los valdepeñeros cada vez buscan más alojamientos que admitan mascotas y que tengan toboganes para los niños. Solo hemos mostrado las tendencias, los usos y costumbres, toda una tradición y toda una rutina en el calendario anual de los valdepeñeros y de la gente de todo el mundo, las vacaciones. Bueno, pues no me queda otra cosa mejor que hacer en este momento que dar a conocer a quienes nos acompañan en esta terraza, en esta primera terraza de verano. Ana Torres, hola. Profesora de inglés. Buenas noches. Welcome, teacher. Bien hallada. Isidro Fernández de la Rosa, nueva incorporación a las tertulias de Televaldepeñas, miembro del Trascacho. Isidro, ¿qué tal? Bien, bien. Un placer. Buena. Vicente Salas, presidente de AFA Valdepeñas, pero además tiene vida más allá de AFA Valdepeñas. Entre otras cosas, pues acompañarnos esta noche aquí. Vicente, ¿qué tal? Pues muy bien. Bienvenido y muy honrado. Muchas gracias. Fernando Prieto, el presidente de la Denominación de Origen Valdepeñas, es político, agricultor y hombre también del Renacimiento. Bueno, no diría yo tanto, ¿no? Persona polifacética y sabia, de donde las haya, emprendedora, y bueno, se le ve en todo sitio. Fernando, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Pues gracias por volverte a sumar a este medio de comunicación. A vuestra disposición. Y yo también feliz de volverte a ver. Y Juan Rafael García, de Rentavisión, empresario, ¿qué tal? Buenas noches, Julián, muy bien. Te digo lo mismo que los demás, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bien, acabamos de verlo, el vídeo, el reportaje que en su día hizo para los informativos de Televaldepeñas, los compañeros de este medio de comunicación. Vacaciones, tenemos por delante 2 meses en los cuales son millones los desplazamientos que se hacen, y bueno, las rutinas, los gustos son diversos como lo han sido siempre, pero hay una aglomeración en lo que son los destinos más convencionales de la Costa del Sol, de la costa andaluza en definitiva, de la costa levantina y del Cantábrico en menor medida. Y también, como hemos podido escuchar, proliferan los cruceros, los destinos internacionales, no solo para momentos especiales como en bodas, etcétera, o salidas muy, muy, muy eventuales, viajes de empresa, sino también como destinos vacacionales. Asia, hemos escuchado. ¿Qué me puedes decir, Vicente? ¿Dónde tienes previsto salirte de vacaciones con Noemí? Bueno, nosotros vamos a ir a un sitio fijo en donde ya hemos ido en 5 ocasiones, esta será la sexta, y es a Bielorrusia. Pero es porque vamos a ver a nuestro niño, que ya tiene 30 años, Sasa, Ochenia, y a la familia. Pero lo que de este vídeo se saca es que millones de personas van a hacer posible las vacaciones. Por lo tanto, nosotros los valdepeñeros, que no somos diferentes, en este caso tomamos las mismas premisas que el resto. Y yo creo que las vacaciones es algo que en los últimos años es algo casi obligado. A pesar de las dificultades que puedan venir y que han venido y que no podemos negar nunca este aspecto, pero la verdad es que creo que hemos tomado conciencia de que las vacaciones es algo innato, es algo natural, es algo que debe formar parte de nuestro entorno como cualquier otra cosa. Podemos quitar otros aspectos de nuestra vida, pero desde luego las vacaciones es que es un respiro también para la familia. El haber salido hipotéticamente del largo periodo de crisis nos ha devuelto las ganas y sobre todo la posibilidad de hacer vacaciones. ¿Qué pensáis? Abiertamente. Yo creo que las ganas nunca se perdieron. Por desgracia, no todo el mundo podía salir en un momento dado de vacaciones, pero lo que es importante es que vivimos en un país que, gracias a Dios, en mayor o menor medida te puedes hacer planes para determinados periodos en los que desconectes un poco de la actividad frenética del año, desconectar, salir con la familia y a lo mejor variar el destino, pero de alguna manera también hacer cosas en verano, aprovechar y desconectar un poquito del trabajo de todo el año. Sí, sí, yo también, vamos. Pienso prácticamente lo mismo. También creo que las situaciones van cambiando. Yo me acuerdo, hace 30 años atrás, la gente cogía periodo vacacional prácticamente de 15 días o un mes completo.
Y ahora la gente lo que va haciendo es achicando el verano, ¿no? Es decir, pues a lo mejor sale una semana, pasa un mes o un mes y medio, sale otra semana. Es decir, va repartiendo. Va centrifugando verano, los periodos de vacaciones. Efectivamente. ¿No? A lo largo de todo el año. Va desconectando más, se achica el verano, por así decirlo, y evidentemente yo creo que se relaja más. Porque yo creo que las vacaciones están pensadas fundamentalmente para descansar y desconectar. Y si eso no somos capaces de hacerlo, el curso siguiente pues empezaríamos bastante peor, empezaríamos cansados. Y lo que pretendemos es, cuando iniciamos un curso, pues empezarlo con mucha vitalidad. ¿Más aportaciones? Bueno, yo creo que el tema de las vacaciones, como hemos estado comentando, es algo que forma ya parte de nuestra vida cotidiana y demás. Y como dice Fernando, efectivamente, quizás las vacaciones y los meses de julio y agosto se van achicando, pero luego van quedando esos puentes en el mes de octubre, en noviembre, en Semana Santa y demás, y entonces pues se va haciendo un recorrido quizás más amplio. Antes hablar de vacaciones era sinónimo de irte a la playa. Ahora ya no ocurre eso. Además, yo creo que está muy bien que, y teniendo un país como es España, en ir recorriendo distintos lugares. Hay muchas zonas rurales que son muy bonitas y que la mayoría de la gente todavía no conoce. Entonces, pues yo aconsejo a la gente que se olvide que, bueno, cada uno lógicamente se va a ir donde más le apetezca y más, donde más disfrute, pero que se haga un poco más variopinto y vaya tocando distintos tipos de vacaciones, tanto costa como turismo rural. Ana, en estos años bárbaros que nos ha tocado vivir desde 2008 hasta bien entrada a la segunda década del siglo XXI, casi se volvió a recuperar el hábito de vacacionar yéndose uno a la casa del pueblo, de los parientes o de la propia, etcétera. Claro, nosotros estamos en el pueblo. ¿Cuál? Bueno, ¿cuál? Yo todavía tengo otro pueblo además. Socuéllamos es un buen un buen destino vacacional, estupendo. ¿Es un buen destino para desplazarse? Sí, no, si tienes amigos, teniendo amigos o conociendo a alguien, es estupendo. ¿Cuál es tu vacación ideal? Tu fin. Yo, mi vacación ideal es cualquiera, eso está claro. Voy a darle la razón a todos, que evidentemente hay que desconectar en verano, aunque sea unos días, pero por ejemplo en mi caso yo sigo en crisis continuamente, pero todo el mundo me ha sacado siempre unos ratitos, o sea, unos días para salir. Y también tengo que decir que la gente joven, ahora desde muy joven, viajan siempre y viajan mucho al extranjero también, porque sí es verdad que durante el invierno pues se van a casas rurales o nos vamos a casas rurales, turismo de interior está muy bien, pero gracias a la aparición de las compañías aéreas de low cost, la gente puede viajar, puede salir fuera al extranjero. Entonces eso hace, pues yo qué sé, 30 años eso la gente no lo hacía, lo hacía la gente mayor con cierto poder adquisitivo. Y no mucha gente tampoco, porque la gente se iba pues eso, 15 días, un mes entero a la playa, se alquilaba un apartamento o lo que fuera. Ahora también otro fenómeno que está pasando desde que empezó la crisis, incluso con familias un presupuesto estupendo, más o menos, bueno, estupendo, un presupuesto bien para unas vacaciones, las han cambiado. Es decir, en vez de irse en julio o agosto, hay muchísima gente que se va en septiembre. Incluso yo también he hablado con gente que ya se han ido en junio, porque lo han decidido. Porque, por ejemplo, el alquiler de un apartamento, perdón, no, era lo que esta mujer me dijo, un hotel con pensión completa porque lleva niños, una semana entera en junio por 400 euros, son cuatro personas. Lo que en agosto es que era como el triple. Por tres, claro. Claro, entonces nadie renuncia a las vacaciones, pero cambiamos el destino o cambiamos la época. Pero desde luego es la división, ¿eh? Quiero decir, Fernando tenía razón al decir de que ya unas vacaciones de un mes completo, fuese donde fuese el destino, sería muy complejo hoy mantenerlo. Pero durante el año, dividirlo en cuatro semanas es mucho más asequible. Y sobre todo, estoy con Isidro, el tema de España es precioso por cualquier sitio, tiene gastronomía, tiene lugares. Hemos recordado el 32 aniversario, Noemí y yo, y nos hemos ido a Galicia, que es donde hicimos el viaje de bodas. Pero bueno, estando ya en Galicia, de esa manera loca, pues nos hemos ido todo el norte de España y hemos visitado casi todo el centro. Hemos estado unos días, es
asumible, es asequible, quiero decir, económicamente, y la verdad es que hemos venido locos de contentos. En ese sentido es porque lo dividimos y porque sabemos compartir mejor las cosas. Un mes, uf, yo no sé quién sería capaz de un mes. Yo tengo amigos. Uy, perdón. ¿Sí? Le he dado el micro. Intervenir abiertamente, yo tengo amigos, bastantes amigos, que evidentemente se van de vacaciones un mes. ¿Por qué? Porque se van a países... se van a la selva, se van a ver, pues yo que sé, han estado en... Bueno, este año precisamente una de ellas se va a Guatemala con una ONG, que ya se ha ido varios años, y otro amigo se va a Argentina, al Qatar de Iguazú, a Argentina, a Brasil, y no sé, va a recorrer por ahí. Entonces, más gente así que conozco se tienen que ir un mes, también porque suelen ser profesores que tienen ese tiempo. Que aprovechan... Ese tipo de vacaciones porque aprovechan su periodo estival para hacer, pues eso, sí, colaboraciones con una ONG. Aparte también tienen sus escapadas, claro, porque tienen sus puentes y sus cosas. El resto de mortales, quiero decir, que no participamos de... porque ya vamos teniendo cierta edad y nos cuesta bastante más trabajo de meternos en una selva o meternos en cualquier otro tinglado de estos. Lo que sí hacemos, como hemos dicho antes, vamos dividiendo y dependiendo de épocas de año vamos cambiando sitios. Es decir, porque podemos hacer de turismo gastronómico, turismo enológico y efectivamente turismo de playa y de montaña. Y dependiendo de qué época de año cojamos esos días, pues así lo vamos realizando. Y evidentemente yo creo que desde unos años acá, como se dice ahora en muchos argots económicos, se ha democratizado los precios y se puede ir a muchos más sitios. Si no se pudiese ser así, la crisis todavía no la hemos levantado. Y evidentemente, conforme va subiendo el salario, va subiendo las habitaciones de hotel, apartamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que la capacidad de ahorro o de apartar una cuantía económica para los periodos de vacaciones es prácticamente lo mismo que hace unos años atrás. Porque conforme va subiendo lo que ingresamos, va subiendo lo que tenemos que gastar. Es decir, que al final, prácticamente igual. Pues es la cara amable de los meses estivales, las vacaciones. ¿Cuál es la cara más amarga? Los incendios. Vamos a hablar en el siguiente bloque de lo que ha asolado decenas de miles de hectáreas en España, también en nuestra comunidad autónoma, en la última semana. Les esperamos. Entre todos hacemos que nuestros espacios naturales sean el pulmón de nuestro futuro. En Castilla-La Mancha nos comprometemos con el cuidado, la protección y la preservación para que perduren por siempre. Respeta, respira y vive. Gracias por tu colaboración. Campaña de prevención de incendios, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Bien, durante la semana pasada y durante, en distintos focos y regiones de nuestro país, sobre todo del norte, en el Valle del Ebro, en Galicia, han ardido miles de hectáreas una vez más. Una vez las más por causas fortuitas, otras veces por causas intencionadas. Todos en la mente de todos está esa basura, ese estiércol que prendía pastos en una granja y hacía arder un montón de hectáreas en el norte. En nuestra comunidad autónoma no hemos sido ajenos a esta tremenda problemática. 3.400 hectáreas ardieron la semana pasada e hicieron intervenir a medio centenar de medios aéreos y terrestres y a 500 personas que estuvieron durante varios días intentando cercar y apagar esos 3.400 hectáreas, de las cuales 800 pertenecían a la zona de Almorox en Toledo y el resto pues a la comunidad de Madrid. Ya estamos otra vez en paz, volverá la ola de calor y se volverá a reavivar esta problemática que, reitero, una vez por negligencia, otra vez por motivo aleatorio, una fatalidad, cúmulos de, como tenemos por aquí anotados, altas temperaturas, vientos, sequedad, falta de humedad relativa en el ambiente, todo ayuda, pero muchas veces ya no hace falta que haya causas fortuitas, sino que los humanos o ciertos especímenes pues nos las ingeniamos para machacar nuestro entorno. No sé, amigos, qué pensáis, si hay conciencia realmente sobre la magnitud y la relevancia de lo que se hace cuando se quema el bosque intencionadamente. Yo creo que es un problema verdaderamente serio y que habría que tomar en consideración en cuanto
analizar determinados factores. Por un lado, el tema del incendio provocado, evidentemente las penas deberían ser muy, muy, todo lo duras que pudiesen ser, porque es un verdadero atentado contra todos. Pero también habría que trabajar desde el punto de vista de prevención, de cuidado de los campos, de la desaparición de la ganadería. Ha hecho mucho daño en determinadas zonas la falta de ganado que antes se comía, el verde, la hierba, lo que al fin y al cabo, de llegar a determinadas estaciones, se convierte en combustible para el fuego. Nosotros desde Rentavisión, por la actividad que desarrollamos desde el punto de vista aeronáutico con los drones, igual que hacemos aplicaciones para el tema agrícola y tal, hay una parte muy importante que tiene que ver con los incendios. En cuanto a colaboración con las fuerzas de orden público para efectos de coordinar, porque al fin y al cabo un dron en el aire es una fuente de información estupenda y que además hace mucho más breve cualquier tipo de actuación, rescate de personas que puedan quedar en un momento dado encerradas, coordinación con los diferentes equipos de extinción, pero también desde el punto de vista de prevención. El poder hacer determinadas prevenciones periódicas anterior a épocas que son de mayor riesgo es muy importante. Yo creo que todos hemos podido ver en zonas de campo cercanas a población, en momentos determinados en los que a lo mejor hemos ido paseando y hemos visto colchones abandonados, neveras. Eso son causas de incendio, porque no se llevan a los sitios en los que hay que llevar. El hacer determinadas inspecciones periódicas con los drones, y por lo que nos toca, es la herramienta que vosotros manejáis, que estáis trabajando. Exacto. Permite hacer un retén en muy poco tiempo de amplísimas Es una herramienta estupenda, porque es una herramienta tremendamente rápida, tremendamente útil, que aporta una cantidad de información en cuanto a prever, a poder disminuir ese riesgo, que evidentemente no va a impedir que llegue un individuo y prenda fuego a un terreno, pero sí esa otra parte la disminuirá, la disminuye en una manera bestial. También hay que tener en cuenta que desde que existe la despoblación rural existe muchísimo más riesgo de incendio. Es decir, el consumo antes de leña, que se podaban árboles, se quitaban matas, se limpiaba en definitiva el monte, eso evitaba riesgo. Como eso va desapareciendo, pues evidentemente vamos teniendo muchísimo más riesgo. Y son cuestiones que hay que analizar profundamente. Es decir, en un país en el que estamos nosotros, donde posiblemente la sequía cada vez van a ser mayores y el desierto posiblemente vaya subiendo, si no somos capaces por lo menos mimar las zonas verdes que tenemos, la vamos a pasar realmente mal, muy mal. Y hay que ser sobre todo conscientes. Lo de las penas, evidentemente, es un delito ecológico y es un delito más. No es tiene por que ser fuerte. Un delito ecológico no es un delito menor. No, por eso te voy a decir que es un delito de los que tiene que ser más y complicado. Pero que también hay mucho incendio fortuito por negligencias, por lo que bien comentabas, por abandono. Una botella, la gente la abandona como se cree que no hay nada. Una botella con 40 grados, con el sol que tenemos, hace de lupa. Y vamos, nada más segar, pues imagínate un rastrojo, lo que puede. En épocas de estas, con el aire, con la baja humedad, la llama salta con una rapidez tremenda. Es decir, tenemos que cuidar todo ese sistema. Y ya digo, la despoblación es una de las partes fundamentales para el que bosque no quede tan abandonado. Y si no hay despoblación, pues habrá que pedirle a la administración, en la medida de sus posibilidades y la del resto de ciudadanos, pues que tengamos cuidado de los bosques, porque los bosques se están quedando como las poblaciones, abandonados. Y un bosque abandonado es una llama, prácticamente. Yo también lo que opino, que por supuesto que quien coge y quema el monte, que es un delito y demás, pero yo no sé, porque no entiendo a fondo si realmente en el Código Penal y tal está, de alguna forma está bien enfocado el tema este, porque no nos damos cuenta que no solamente que estamos quemando nuestro entorno y demás, sino si ahora mismo se sacara desde determinado tiempo, por ejemplo 15 o 20 años para acá, la cantidad de personas que han muerto, que son muchas hoy. Si no acordaros, por ejemplo, cuando el incendio de Guadalajara, que fueron 9 o 11 personas o algo de eso. Y entonces, pues no lo sé, que la gente se mentalizara algo de una forma, que no solamente que estás quemando un árbol, que no deja de ser un ser vivo, ¿sabes? Pero sino que detrás de ello puede haber personas que fallezcan, y precisamente por salvar
lo que nos va a todos. Y no es un daño colateral. No, efectivamente. 38.544 hectáreas en lo que va de año. ¿Qué os sugiere esta cifra? Es apabullante, ¿eh? De verdad es de vergüenza. Digo porque estoy de acuerdo con los compañeros de tertulia de lo que ello conlleva, ¿no? De que es por abandono. Tenemos unos amigos que además él trabaja en un retén de Andalucía y también, lógicamente, al ser en Jaén, está el tema de las olivas. Y yo le decía, Antonio, cuando el trabajo ahora en agosto de las olivas, ¿cuál es? Y me decía, trabajarlo, para que después esté todo dispuesto para poder coger fruto. Eso es lo que decíais al respecto. Es de que se tenga que trabajar ese tema, porque esto es un problema de primer orden. Además, no solo está repercutiendo en nuestra propia salud ahora mismo, siendo egoístas, también va en contra del mismo entorno, que todas estas cuestiones colaterales son penosas, sino que además también nuestros hijos están dispuestos, lógicamente, a encontrarse en un desierto que se lo vamos a dejar. Por no trabajarlo bien y sencillamente porque hay algunos que no toman conciencia de nada, pero en esto y en tantas otras cosas. Pero 38.000, es decir, estamos hablando de un porcentaje muy alto. ¿Cuántas hectáreas tiene España? Muchísimas, que 504.000 kilómetros cuadrados. Pero es que son 504.000. Una comparación. Valdepeñas tiene 44.000 hectáreas, todo el término municipal. Estaremos hablando casi de todo el término municipal quemado. Que se ha quemado este año, que sería claro, todo el término municipal de Valdepeñas, que es grande. Sí, es un número. Es decir, tenemos 44.000, se han quemado 38.000. Entonces, eso sí que eso es más cercano, ¿no? Ese dato, para que hagamos una comparación. Sí, no. Yo creo que hay dos factores fundamentales en lo que a los incendios se refiere. Por un lado, prevención. Y por otro lado, intervención. No hay que olvidar que en el enfoque de intervención en los incendios hay un elemento que es fundamental: urgencia, rapidez. Y tal y como tenemos estructurado, puede pasar lo que pasó en Guadalajara. Si tenemos un incendio que está en el borde de una comunidad con otra y tiene que ponerse en coordinación una comunidad con otra para mandar equipos, es de locos. Están los celos entre territorios. Es de locos. Si es fundamental la coordinación, tiene que ser, bajo mi punto de vista, tendría que ser más rápida, más dinámica. No puede ser que tengan que estar llamando de una comunidad a otra para poder mandar elementos para ayudar a la extinción de incendio y que haya dos equipos de extinción para que tengan que coordinarse. Habría que cambiar también algo en ese sentido para, una vez que ya ha habido la desgracia, que se ha producido el incendio, extinguirlo lo más rápido posible. Algo de Estado. Exactamente. Con el fin de que no hubiese esta problemática. Además, lo hemos visto bien, porque hay otras circunstancias que están. Pero alguien ha comentado que sí, no se están portando mal los vecinos nuestros. No debería ser materia autonómica, no, es lo que decía. Yo pienso que no, la burocracia al final ralentiza. Y aparte, igual también hay pocos efectivos, porque en los incendios estos de Cataluña se instaba a la concienciación y a, por favor, a extremar la precaución para no provocar más incendios, porque si se producía algún otro, no había efectivos. Es que, vale, si alguien, yo por ejemplo, voy a intentar hacer provocar un incendio, voy a decir, no, que es que si lo provoco ya no hay más gente. No, y también si es fortuito, pues eso es, ¿sabes? Se puede instar a la concienciación y a la precaución, pero hay que tener esos efectivos, si no, ¿qué pasa? Pero a lo mejor optimizando toda la cadena organizativa, se podrían determinar recursos que a día de hoy se están duplicando y se están utilizando para esa cadena de información de un sitio que hay que llamar a otro para poder empezar y dar el primer paso. Se podría reutilizar esos recursos para una actuación real en la acción de extinción del posible incendio. El tema verde, por así decirlo, solamente nos acordamos de ellos en verano, que es el gran problema que estamos teniendo. Solo nos acordamos en verano porque es cuando tenemos el riesgo de incendio. Y no nos acordamos en invierno, que es cuando hay que mimarlo. Y entonces se producen los problemas que se producen. En Castilla-La Mancha, sin ir más lejos, en invierno no hay retenes, quedan muy poquitos, prácticamente nulo. Solamente se contrata, creo que es a partir de mayo.
Pues hombre, si lo tuviésemos todo el año, no van a limpiar toda la masa forestal que tenemos en la comunidad autónoma. Son 7 meses. Pero los otros 5 meses están sin esa prevención. El tema de los drones, quiero decir, ¿se está usando realmente? Pero de manera muy habitual y además con una efectividad tremenda, porque por un lado, era lo que estaba comentando hace un momento, cuando ya tenemos la desgracia de que el incendio está en marcha, por decirlo de alguna manera, el drone es una herramienta perfecta, porque permite llegar a zonas sin arriesgar personas, permite una información de una manera rapidísima, es al final poner una atalaya en el sitio que queramos a vista de pájaro, con lo cual en caso de tener que organizar o de localizar a alguien o tal, es muy rápida. Pero también hay un elemento muy importante, prevención, cuidado, mimo del campo, poder tener información de cómo está ese terreno y esa zona de cada municipio antes de que llegue la época de riesgo, que por desgracia ya en ese momento vamos a toro pasado. Si trabajamos antes, ese número de incidencias disminuirá de manera exponencial. Pues sin ánimo de poner un punto frívolo en un asunto tan serio, sí que queremos poner un contrapunto gastronómico a este segundo bloque de la terraza, porque en la fonda de Alberto nos van a servir a continuación, después del bloque publicitario que vamos a tener en unos minutos, nos van a servir, anoten, un arroz seco de carne y verduras típico de la provincia de Alicante. Están ustedes invitados. Hasta ahora. Pues nos pillan ustedes, queridos paisanos, con las manos en la masa. Nos acabamos, aquí está la prueba del delito, nos acabamos de meter entre pecho y espalda el arroz alicantino de la fonda de Alberto, que se te saltan las lágrimas. Se te puede chupar los dedos de los pies. Entonces yo les vuelvo a invitar encarecidamente a que pasen por aquí y le gusten estas exquisiteces, ya en serio, porque merece la pena la experiencia sensorial. Y vamos ahora con otra experiencia, no sé si tan grata, pero bueno, digna de repasar y analizar. Este pasado lunes, 1 de julio, además una efeméride súper señalada en nuestra ciudad, en Valdepeñas, se celebraba a las 10 de la mañana el primer pleno ejecutivo del nuevo ayuntamiento de Valdepeñas, que tomó posesión, como ustedes saben, a mediados del mes de junio. Tres cuestiones, porque no quiero entretener demasiados minutos en este asunto, porque ya en la primera parte nos hemos extendido en los asuntos que ya habíamos tocado, incendios, vacaciones, etcétera. Tres cuestiones. Primero, conocéis que ha habido una renovación importante a todos los niveles. Primero, porque en lugar de haber 4 grupos políticos, hay 6. De ellos, 3 son nuevos. ¿Eso a qué ha llevado, a qué ha provocado? Que haya una renovación de caras, de personas. Más de la mitad de los componentes de la corporación municipal, que son 21, son nuevos. En el equipo de gobierno, de los 11 que lo componen, 5 personas son nuevas. En fin, ¿os merece alguna opinión, alguna valoración este hecho de la renovación de caras? ¿Es bueno, es inocuo? En fin, ¿alguien con experiencia? Yo creo que siempre es bueno, la renovación siempre es buena, no solo de caras, sino de enfoques, de nuevas ideas, aunque se mantenga una línea, la aportación es como si se renovara, si se oxigenara volviendo a la tierra, los incendios, como si oxigenáramos un poco el terreno para germinar nuevas ideas, nuevos proyectos. Yo creo que siempre es positivo. En dos partes dividió. Renovación como tal, porque han asistido de grupos nuevos, evidentemente, la población lo ha decidido, no hay más que opinar, lo ha decidido los votantes y ahí están. Y luego dentro de cada grupo político, evidentemente, siempre es bueno que haya parte de renovación. Yo, que haya renovación total, lo veo una barbaridad, bajo mi punto de vista. En el Grupo Popular, todos los concejales son nuevos. Yo lo veo mal, yo sinceramente lo veo mal. Creo que las renovaciones hay que hacerlas como todo en esta vida, mezclando algo de viejo con nuevo. Es decir, tú hacer un cambio drástico, generalmente te lleva al fracaso. Siempre, cuando renuevas tanto y tan fuerte, te lleva al fracaso, ¿no? Con esto no quiero decir que por la renovación se haya tenido los resultados que se han tenido, pero creo que siempre es bueno llevar a alguien que por lo menos te conduzca o te indique, te señale algo, ¿no?
Y bueno, también hay que decir que han entrado tres grupos nuevos y ha desaparecido otro. Es decir, el PLJ también ha desaparecido, es decir, ya no está, ya han entrado nuevos. Bueno, pues una situación que los ciudadanos la piden, poco que opinar sobre el tema, ¿no? Otra cuestión, históricamente y hasta a donde alcanza la memoria de un servidor, que no es poco, los plenos municipales, los plenos mensuales, la reunión de los 21 corporativos de cara al público, se llevaba a cabo cualquier día de la semana, en cada legislatura, en un día concreto, porque se aprobaba y se seguía esa norma, eran por la tarde, siempre por la tarde y a la última hora de la tarde. Se ha cambiado radicalmente el criterio y ahora los plenos son los primeros lunes de cada mes, a las 10 de la mañana. ¿Veis algún trasfondo de intencionalidad en este cambio? En cualquier caso, ¿qué puede suponer? Pues sí lo tiene que haber, el trasfondo, el que sea, no lo sé, pero yo desde luego, desde mi punto de vista personal, pienso que por la tarde, conforme se hacían, estaban mucho mejor que ahora por la mañana. Pero vamos, es una opinión personal mía y que desde luego creo que hay algo estamos en una que no es una decisión baladí. No. Estamos en una población, desde luego, en el que los políticos no son políticos dedicados al tema, sino sencillamente conforman parte de lo que somos, de la ciudadanía, y en este caso tienen sus trabajos, que tienen que dejar sus trabajos por la mañana, porque claro, del equipo del gobierno me imagino que hay por lo menos 5 que son liberados, ¿no? Bien, ellos están dedicados en este aspecto, pero ¿y el resto? No sé. Si me permitís, es una cuestión... Debes conocer tú mejor el tema. Es una cuestión que nos fijamos en el final, pero no nos fijamos en todo. Es decir, los plenos es una de las cuestiones del manejo del ayuntamiento, pero están las comisiones informativas y siempre se han hecho por la mañana, y por la mañana tienen que asistir los concejales, los mismos concejales que existen en el pleno. Cierto. Es decir, si hay 6 comisiones informativas, hay que asistir 6 veces, generalmente se suele hacer 2 días o 3 días, no en un mismo día hacer las 6 comisiones, sino que se hacen en 2 mañanas. Más luego el pleno. Más luego el pleno. Tú en las comisiones informativas preparas y debates los temas que luego van al pleno, en la que tú puedes debatir, añadir, lo que quieras, ¿no? Y es decir, y la gente se queja en el pleno y no se quejan en las comisiones informativas. El único trasfondo que puede ocurrir, el único, es que haciéndolo por la mañana está limitando de que asista gente al pleno. Lo único, porque por la mañana el resto de ciudadanos sí que trabajan y no puedan ir. Es lo único que debates. Pero desgraciadamente en Valdepeñas no asiste gente a los plenos. Es decir, yo invito a que la gente fuese a verlos, porque son abiertos, son públicos y podría ir. Pero no van por las tardes. Por lo demás, daría lo mismo, sería una mañana más que se puede perder con respecto a las comisiones informativas. Por lo demás, evidentemente da lo mismo, porque si te quejas del pleno que se hace por la mañana, te tendrías que quejar de las comisiones informativas que se hacen por la mañana. Yo solo de los plenos no voy a hablar porque no sé, no entiendo muy bien el trasfondo y todo eso, bueno, no sé, pero sí voy a hablar de las caras nuevas y de la nueva corporación, que yo espero que mantengan esa ilusión, porque conozco a bastante gente que ha entrado nueva, que tiene muchísima ilusión, muchísimos proyectos, muchísimas ideas nuevas, que era lo que decías. Entonces, espero que la mantengan, porque son 4 años. Entonces, pues nada, pues que hagan sus deberes. Me has dado una idea, Os propongo una rueda, así en este sentido, saltándome a mí, obviamente, que yo únicamente reparto cartas. Os pido que pongáis deberes al nuevo equipo de gobierno para los próximos 4 años, tanto lo que está evidentemente a la vista de todo el mundo, que son asignaturas pendientes del ayuntamiento, como lo que vosotros se os ocurra, que puede ser una aportación positiva a la labor consistorial en los próximos años. Vicente, tu turno. Bien, bueno, cada uno ve la feria según le va, y en este aspecto, algo que no puede desdeñarse desde ya, a pesar de que se haya hecho un buen trabajo, eso no significa que ya no se deba de abordar el aspecto social. No es algo que se debe, y además viniendo de un equipo de gobierno con las siglas que tiene. Cuidado, que ahora mismo las políticas son cuestiones de matices. No estoy diciendo con ello que los de derechas o los de más izquierdas tengan otra visión de las cosas. Es una cuestión de matiz, pero el tema social, y desde luego algo que potenciaría lógicamente a Valdepeñas, el tema del trabajo, por favor, es imprescindible que se toquen ese aspecto tan importante. Ana. Yo que sigan escuchando a la gente, que tienen que escuchar a la gente. No pueden vivir los políticos, no pueden estar ajenos en sus despachos y ajenos a lo que realmente la gente necesita en el pueblo.
no solo a nivel social, a nivel de trabajo, obviamente, en todos los niveles. Cada concejalía tiene sus deberes, mejor dicho, ¿no? Pues ya está, que cada concejal defienda su concejalía. Pero sin encastillarse, sin enrocarse en los despachos. No. A ver, evidentemente tienen que hacer su trabajo en los despachos, pero tienen que escuchar a la gente y sobre todo, es que si no, tú estás en un despacho y te llegan solo papeles. Y el proyecto que tú tienes, no tienes que escuchar a la gente porque el proyecto puede avanzar, ir por unos derroteros o por otros, es que depende. Un pueblo está vivo, entonces tienes que escuchar a la gente siempre, durante los 4 años. Isidro, propuesta. Bueno, pues yo ahora mismo lo que diría es que Valdepeñas ahora mismo, y bueno, lo digo como valdepeñero, es una ciudad muy bonita, muy atrayente. Yo hablo con gente fuera de Valdepeñas y les encanta venir a Valdepeñas por la cantidad de servicios que tiene, por ambiente, por muchas cosas, pero también a la nueva corporación, pues que sigan haciendo hincapié, que yo no sé si en legislaturas anteriores no lo hayan hecho, pero lo que sí está claro es que tenemos ahí un polígono que lleva ya muchísimos años hecho y que por desgracia no está en la línea que debería estar. Entonces, pues eso, aparte de servicios, que cada vez, ahora, pues esta semana, como sabéis, o bueno, la semana pasada, se inauguró el Leroy Merlin y demás, entonces va teniendo, a nivel servicios, va teniendo Valdepeñas un poquito más, pero un poquito más. De industria poco. Pero de industria poco, entonces claro, viene, o sea, la gente que viene de paseo, pues viene a un pueblo-ciudad muy bonito, con un buen ambiente, con mucha... La gente, yo creo que no, que nos damos a ellos y demás, pero falta eso, que tenemos, o sea, la prueba es que hay, se creó un polígono y que el polígono pues está ahí, sin la industria que debiera. Bueno, yo creo que se han dicho las dos cuestiones fundamentales, es decir, el tema social, creo que eso no hay que olvidarlo nunca, es más, yo creo que todos los esfuerzos siempre son pocos y evidentemente somos una población que nos vamos envejeciendo, Valdepeñas como el resto. Y si no potenciamos sobre todo empleo para los jóvenes, evidentemente nos vamos a envejecer mucho más rápido. Es decir, aquí hay muchos metros cuadrados disponibles para que se implanten empresas y lo que hace falta es trabajar el mundo empresarial. No decir una bien circunstancial, trabajarlo. Si no lo trabajas, creo que tendríamos un fracaso. Y podemos hacer una comparación, porque esto se mide bien por comparaciones. No entendemos por qué también siendo un polígono industrial, que prácticamente tiene la misma comunicación que Valdepeñas, Manzanares crece en su polígono y Valdepeñas no. Y podemos hacer las comparaciones de empresas que se instalan allí y las empresas que se instalan aquí. Y ahí saldríamos de dudas. Por eso, potenciar fundamentalmente el mundo empresarial y con eso, evidentemente, todo el resto de áreas funcionarían mucho mejor porque hay, evidentemente, más ingresos. Juan Rafael. Yo voy a ir un poco en la misma dirección. Creo parece que hay mayoría absoluta de demanda. Yo creo que si hay un enfoque social, o sea, hay algo socialmente importante, es el trabajo, porque necesitamos todos trabajar para que eso vaya generando y permita recaudar y permita invertir. Pero tenemos que poner la maquinaria en marcha. Tenemos una ubicación extraordinaria. Estamos en un sitio con unas comunicaciones privilegiadas. Vamos a aprovecharlo, que sigan trabajando en esa dirección, que inviertan para generar ese caldo de cultivo que permita a una empresa, en lugar de decidir implantarse en Manzanares, venirse a Valdepeñas, cuando tenemos ya lo que estaban comentando, tenemos una zona que ya la tenemos preparada para poner eso en marcha, que sigan trabajando en esa dirección. No solo las empresas grandes, perdonadme, pero también creo que deberían aportar más ayudas para y no poner tantísimos impedimentos para los profesionales y los autónomos, porque de momento es muy muy complicado. Nosotros somos una empresa familiar, y aparte de la culpa, evidentemente, son las trabas que te ponen. Sí, cuando hablo de apostar, el 90% de la economía se genera a nivel nacional, pero a nivel local, a nivel de nuestros pueblos, es el 99%. Pero es asfixiante, os lo digo, vamos, es así. Sí, yo creo que aquí estamos algunos autónomos, es decir, que conocemos algo el tema. Sí, claro que... sí, al final es como a nivel nacional, pequeña, mediana empresa, al final somos los que en mayor o menor medida nos batimos el cobre y los que generamos los puestos de trabajo de una manera o de otra con muchísimo esfuerzo. Y es lo que comentábamos, nosotros somos una empresa familiar, llevamos 20 años trabajando ya. Y sí me gustaría apostillar que decir a los que han entrado nuevos, los grupos nuevos,
que no desistan, van a pasar por el desierto mucho tiempo hasta que entren en materia, empiecen a conocer, que no se desanimen y que, bueno, que dependiendo de cómo lo hagan, así va a ser el futuro de su supervivencia en el resto de elecciones. Muy bien, pues no corremos ningún tupido velo, lo dejamos todo muy a la vista para que los miembros, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, los nuevos corporativos del Ayuntamiento de Valdepeñas tomen buena nota. ¿A qué no se han prescrito recetas, sino se han aportado ideas o se ha devuelto un poco la atención a lo que necesita nuestro pueblo? Parece que da la sensación de que ha habido una opinión compartida de que hay mucho que hacer en el tema económico, productivo, empresarial y que no hay posible política social si no va de la mano de un impulsor que es la economía. Dicho esto, aquí tengo que descubrirles que hay dos personas que no están aquí simplemente como colaboradores, como personas que se han venido aquí a aportar su punto de vista y su opinión sobre los distintos asuntos que hemos tomado en esta primera edición de La Terraza. Hablamos en primer lugar con Vicente Salas. Decíamos al principio en su presentación, es el presidente de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de AFA Valdepeñas, una ONG legendaria que ha llevado a cabo una de las acciones sociales más encomiables que se recuerdan en los últimos 50 años en nuestra población. En primer lugar, dar una asistencia desde la iniciativa ciudadana, de la iniciativa civil, a personas que no son pocas en absoluto, las que están afectadas por el mal de Alzheimer y otras demencias. Últimamente, en el último año, han sido noticia porque después de llevar una larga etapa poniendo en marcha primero el centro de día de enfermos de Alzheimer, después la mini residencia, que ahí está y funcionando, se han visto obligados a ceder el relevo y pasar la gestión de estos recursos a otra ONG dedicada al mismo campo. Ha habido una asamblea donde se ha informado pormenorizadamente y se han trazado las líneas maestras de lo que va a ser el futuro de AFA Valdepeñas, pero a mayor abundación en el tema aprovecharía esta terraza para abiertamente preguntarle a Vicente qué es hoy de AFA Valdepeñas y cuál es el futuro de esta ONG. Bien, me alegra muchísimo el decir que AFA Valdepeñas sigue y cuál es el futuro, por lo tanto es porque está y se prevé el futuro. Entonces, la previsión después de esta circunstancia con el tema de la residencia y el centro de día, que además es un trabajo en el que AFA Valdepeñas creo que ahí está y estamos orgullosos de haberlo llevado a cabo, lógicamente con todo el afán y con todo el apoyo de la sociedad valdepeñera y del entorno, lógicamente, y de las administraciones, pero que ahí está. Entonces se nos planteaba, ¿entonces AFA Valdepeñas desaparece? No. Hemos tenido que de nuevo ir a los estatutos y encontrar en los estatutos, nosotros hace ya 23 años, cuando los estábamos legalizando, resulta de que hay 19 objetivos de llevar a cabo. Solo que claro, que el más prioritario, el que más nos llamaba la atención, era dar servicio para las personas con la enfermedad de Alzheimer y lógicamente a sus familiares. Cuando esto se ha cubierto, quiero decir, y bueno, ahí está, quiero decir que ya sabemos de ese servicio, que no lo gestiona AFA Valdepeñas, pero eso no significa de que está funcionando y de que está ahí, porque si esto se hubiese cerrado, la verdad es que sería un gran fiasco, no solo para la sociedad, sino también para nosotros, desde luego, en primera persona. Por lo tanto, hay otros 18 objetivos que hay que cumplir. Si hoy hubiésemos vencido el Alzheimer y ya tendríamos ese servicio y el Alzheimer ya no existiese, pues la verdad es que no tendría mayor sentido seguir hacia adelante. Pero hoy tenemos, quizá más que nunca, sencillamente que seguir, porque seguimos teniendo falta de información cuando nos encontramos en esa vorágine. Tenemos falta de formación cuando estamos con esa problemática, porque tenemos falta de animosidad, de cariño, lo que dan los grupos de autoayuda, es decir, de familiaridad, de cercanía, etcétera. Y por supuesto hay un tema que hoy, vamos, en el mundo, pero claro, al fin y al cabo vamos a, como el otro, a nuestro libro, en este caso,
a pensar de que la investigación es algo que no está en la palestra de ningún gobierno y que es necesario. ¿Por qué? Cada vez somos mayores, cada vez estamos llamados a tener algún tipo de demencia, sencillamente porque la longevidad es muy alta. Estamos hablando de un Castilla-La Mancha en donde hablamos de los hombres 79,7 años y las mujeres con 81,3. Valdepeñas, esta zona de influencia nuestra, estas 25 poblaciones de las cuales Valdepeñas es capital, tiene una potencialmente tiene dos puntos más por encima en este aspecto. Por lo tanto, estamos llamados a poder tener un tipo de demencia y es necesario que todos estos objetivos que todavía quedan por cubrir se tengan que cubrir. Y además, sobre todo, esa investigación que es imprescindible para que nosotros seamos los últimos que suframos el Alzheimer y nuestros hijos ya no tengan que llegar a ello. En conclusión, por un lado, el servicio continúa prestándose. Ahí y está garantizado. Sí. Y en segundo lugar, AFA Valdepeñas, que fue precursora de estos recursos y de estos servicios, continúa adelante con sus fines y tiene larga vida. Y por supuesto, muy larga vida. Muy larga, ojalá que solo fuese de apenas 8 o 10 años. Lamentablemente creo que las cosas en el año 92, cuando comenzábamos a intentar funcionar, nos dijeron que para el 2000 tendríamos solución. Estamos en el 2019 y nos encontramos en bragas, perdonad la expresión, pero es algo. Y además mirando también a Fernando, que sus dos familiares más íntimos han pasado por la misma situación, la verdad es que ojalá que pudiésemos ver una solución inmediata. Pero todo eso se realizará ya no tanto de la cuestión económica, que lo es, sino del apoyo, porque no olvidemos, lógicamente haciendo cuentas, lo que en estos 20 años hemos gastado. Hemos gastado sobre unos 25 millones de euros. Eso han tenido que venir de alguien, de la administración, al fin y al cabo es dinero nuestro. Pero lo que hemos aportado los socios han sido alrededor de 50-60 mil euros en estos 20 años. Es un porcentaje pequeño en esa relación. Pero lo que sí hemos aportado ha sido todo ese bagaje, toda esa entrega y esa disposición. Es lo que esperamos en AFA Valdepeñas hacerlo. Pues suerte y éxito porque nos va a todo. No sé si queréis hacer alguna aportación. Lo he dicho yo, creo todo. Sí. Bien, Vicente. Pues como decíamos, hay personas que no están aquí desde, bueno, de manera circunstancial, aunque se han sumado al resto de temas. Y también es el caso de Isidro Fernández de la Rosa, mi compañero del grupo El Trascacho. Estamos en los primeros días de julio y el próximo día 12 de julio, viernes de la próxima semana, vamos a sumergirnos de nuevo en la celebración de una edición más, creo que es la 45. Sí, efectivamente. 45, Limonada de versos alcaidianos, el acto poético del verano en el Trascacho, en la bodega del Trascacho, calle Buen Suceso, esquina calle Magdalena, donde se va a volver a conmemorar al poeta de la Mancha, al quizá el autor lírico más afamado y más acreditado de nuestra población y posiblemente uno de los más destacados en el ámbito de nuestra comunidad de Castilla-La Mancha. Isidro, ¿a qué vamos a dedicar este año el acto de homenaje y recuerdo a Juan Alcaide? Bueno, aprovecho, acaba de decir Julián el sitio, la hora, el día y demás donde se va a celebrar. Aprovecho, como continuación de... Ahora no lo he dicho todavía. Ah, ¿no? La hora no. Bueno, pues las 22 horas, a las 10 de la noche. Entonces, pues bueno, aprovecho ya, como continuación a lo que acaba de decir Julián, que está todo el pueblo de Valdepeñas invitado, entre comillas, hasta llenar aforos, porque claro, se va a celebrar en la bodega en el patio del Trascacho, de la bodega del Trascacho, y entonces pues es un aforo limitado, ¿no? Pero bueno, que puede ir en principio todo el mundo que quiera. Una vez dicho esto, decirle a todos que este año, una vez más, la limonada es la limonada de versos alcaidianos, luego va a versar sobre poemas de Juan Alcaide. Siempre intentamos buscar la parte más inédita de Juan Alcaide, que aún no se conoce y demás. Y últimamente venimos buscando a algún poeta que nos pueda ilustrar también sobre lo que fue la vida de Juan Alcaide y sobre los poetas que él tenía como referencia.
En este caso, este año lo vamos a hacer sobre el poeta, uno de los, como sabéis todos, uno de los grandes poetas españoles, autor de referencia de, como de fue Antonio Machado, y que además Juan Alcaide, él tenía su propia personalidad, su propia poesía y demás, pero si lo hacemos un poquito de historia, y en su primer libro de poemas, Colmena y Pozo, se ve que aunque él ya tiene una personalidad muy arraigada con su pueblo y demás, pues tiene mucha influencia machadiana. Entonces, este año hemos visto oportuno pues invitar de alguna forma a Antonio Machado para que forme parte de la poesía de La Limoná, que como ha dicho antes también Julián, es ya es la 45 edición. Recordarles a todos que La Limoná, por idea de nuestro caporal Andrés Cejudo, se empezó a celebrar en el busto que puso el ayuntamiento, ya hoy no está actualmente ahí, en la plazoleta de Balbuena. Entonces llevábamos unas rosas y unas cardenchas, las cardenchas no faltaban, nos juntábamos allí un grupo de amigos del Trascacho, que formaba parte, y siempre alguien que también se acercaba, leíamos unos poemas y luego pues alternábamos por allí un poquito tomándonos unos vinos. Recordar nuevamente a Andrés, diciendo que Andrés escribió poemas, su poesía limitada porque no escribió demasiado, pero los que tuvimos la suerte de conocerlo y convivir con él, yo he convivido durante muchos años y muchos ratos y muy buenos, si no podemos decir que era un poeta, sí que podemos decir que él era poesía. O sea, él, estar al lado de él, estábamos respirando poesía, porque era lo que de lo que hablara. Era un hombre que dimanaba. Es algo más que una metáfora lo que está, lo que está diciendo. Realmente era una de las personas más sensibles que he conocido, aparte de, bueno, me unen lazos familiares, como todos conocéis, pero una de las personas más sensibles y más permeables a cualquier manifestación artística. Sí, así es. Y además de escuchar y de recitar poesía de Juan Alcaide y poesía de Antonio Machado, nos vamos a deleitar con degustando una rica limonada fresquita efectivamente, en el mercado. Con un aperitivo, no vamos a tener este arroz, pero bueno, tenemos... Pero va a estar igual de rico lo que ya está, nuestras tapas de chorizo, nuestras tapas de salchichón, unas patatillas fritas de la Veracruz y ya está. Y una limonada fresquita que sale fenomenal. Solo una recomendación, que si el acto empieza a las 10, quien realmente quiera estar, coger buen sitio y acomodarse, que se le tome con un poco de tiempo. Sí, que a las 9:30 o así, que esté allí y ya está. No hace falta ningún tipo de invitación, únicamente ganas de estar una horita y cuarto disfrutando de buena poesía y de buena música compañía. Y buena música, porque todos los poemas van a ir acompañados de música del maestro Paco Ballesteros. Y nada, que lo he dicho antes, que estáis todos invitados. Poco a poco, sin prisas pero sin pausas, la Plaza de España fue adquiriendo ambiente de jota manchega y daba cabida a los participantes en este acontecimiento, la mayoría vistiendo camiseta blanca y pañuelo de hierbas. Se trataba de reivindicar el folclore manchego, por eso una vez logrado el récord, Consuelo Vivar se mostraba emocionada y muy contenta. Súper contentos, bueno, ya nos veis, emocionados porque hasta el último momento pensábamos que no lo íbamos a conseguir, solo había unas 500 personas inscritas, veíamos la fila que se acababa y que no llenábamos la plaza, pero al final no solo que hemos llenado la plaza, que no cabíamos, sino que hemos llegado a superar ese récord que estaba en 727 personas, hemos conseguido 821 personas, tenemos en principio el récord de bailantes de jota en Valdepeñas. No obstante, las previsiones de asistencia en algunos momentos no eran muy halagüeñas, por eso desde Megafonía se instaba a los que aún no habían accedido al recinto de la Plaza de España a que se sumaran a la iniciativa. Y poco a poco se fueron uniendo y comenzaron los ensayos. Se insistía en que eran cuatro pasos básicos de la jota a la mancha manchega, es decir, el paseillo, la tonta, el estribillo y el salto. Llegó el momento de la verdad
y entre medias de fuertes aplausos, el abogado Rodrigo Velasco Parejo anunciaba que se habían superado los 800 participantes y la plaza se contagió de alegría y volvió a sonar la jota, que se estuvo bailando durante 5 minutos ininterrumpidamente. Alejandro García Espadas, miembro de la organización, señalaba que ahora harán falta alrededor de 8 meses para hacer oficial el récord. Con esos informes que ellos han hecho, más las evidencias fotográficas y de vídeo que hemos contratado para el evento, pues tenemos que ir con ese papeleo a Record Guinness, lo tenemos que mandar, y ellos, viendo los vídeos y las imágenes, pues tienen que decirnos si realmente valoran que se ha conseguido el Record Guinness. De orgullo para Castilla-La Mancha calificaba el acontecimiento el tesorero de la Asociación Regional de Folclore Manchego, Jesús Camacho, que no quiso perderse este acontecimiento. Es un orgullo, primero para Valdepeñas y sobre todo para toda Castilla-La Mancha el haber conseguido ese récord. Aquí se puede ver el trabajo de esta gente, que es mucho trabajo el que las asociaciones de folclore llevan, no solamente para hacer ese récord, sino para mantener el folclore y las tradiciones de Castilla-La Mancha, que es muy importante. Y la plaza hervía de alegría, por allí estaban los supervisores, el testigo para las evidencias, a la sazón el alcalde de Torrenueva, Julián León Bermúdez, y de nuevo se contagiaba y se desbordaba la alegría. Así estaba de contento este matrimonio desplazado desde Carrizosa. Fantástico, muy bien. Esto ha sido extraordinario, esto no se ve todos los días. Hemos disfrutado mucho. ¿Pertenecer a algún grupo de folclore de Carrizosa o no? ¿Allí pues, en Carrizosa? No, sí. Que si pertenecen ustedes. Sí. Hemos venido con los de la Torre. Con los de la Torre. Porque allí no han podido venir los otros que van a aprender. Entonces hemos venido con los de la Torre. Pero esto ha estado divino. Y hasta de San Clemente vimos participantes. Por eso Isabel, del grupo folclórico manchego, señaló que había sido todo muy bonito y esperaban que también lo pudieran hacer en su localidad. Muy bonito, precioso, la gente encantadora y lo hemos pasado fenomenal. ¿Y qué, os vais con ánimo de hacerlo en San Clemente? Bueno, pues sí, pues estaría bien, a ver si tenemos ese poder de convocatoria. Y hablamos también con Trinidad Cerros, de 76 años, que forma parte del grupo que habían formado para la ocasión desde la Asamblea Local de Cruz Roja. Muy bien, porque estamos 2 meses ya ensayando, porque pertenecemos a la Asociación de la Cruz Roja, allí enfrente de casa. Y entonces nos animamos y súper bien. Esto teníamos que hacerlo más a menudo. Y también se mostraban muy encantadas desde la Asociación Rosai por esta iniciativa que había sido inicialmente superada. Nos lo hemos pasado muy bien, ¿no? Muy bien. Sí, nos lo hemos pasado estupendamente, ¿eh? Y hemos disfrutado cuando ya estaba el récord completo, como nadie en la vida. Pero hubo muchas personas más llegadas desde distintos puntos de la provincia y de la región, incluso de colectivos y asociaciones de Madrid y Andalucía, entre otras comunidades autónomas. El trabajo y el esfuerzo de la organización se habían visto compensados. Ahora toca esperar el veredicto oficial que confirme el récord de los 821 participantes. Mientras esto ocurre, seguirán ensayando los 4 pasos básicos de la jota manchega: el paseillo, la tonta, el estribillo y el salto. Así se pudo ver en la Plaza de España. Enhorabuena a todos. Lo acabamos de ver y muchos de los que estamos aquí lo vimos porque estuvimos y participamos en esa experiencia. El pasado sábado 22 de junio en la Plaza de España, a media tarde, cerca de 1 millar de personas, una cifra ciertamente inesperable en ese momento, se sumó a la convocatoria del grupo de coros y danzas Fermento, uno de los emblemas culturales y tradicionales de Valdepeñas. Además, fue una iniciativa solidaria, porque se involucró a más de una decena de ONGs de la localidad que llevan una encomiable acción social. Se trataba de un intento de batir el récord Guinness de personas bailando jota en España, en este caso en Valdepeñas. Y lo que inicialmente era un proyecto de dudoso éxito, pues acabó siendo un éxito total, porque se batió ese récord inicialmente ostentado por Zaragoza, más adelante por Valladolid y ahora, todavía provisional y por falta de confirmar, por Valdepeñas. Consoli Vivar es miembro del grupo Fermento de Valdepeñas. Consoli, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy buenas noches. Contento de verte. Igualmente. Vale. Y bueno, ha pasado el tiempo, han pasado unos días, desde aquellos primeros momentos en caliente
donde bueno, todos disfrutamos de ese éxito colectivo hasta el día de hoy, cómo ha madurado la experiencia y qué novedades hay que no se pudieron contar en aquella precisa tarde y hoy sí que es posible avanzar. Bueno, novedades, que estamos preparando todo el material porque, como ya hemos explicado en algunas ocasiones, para conseguir que nos certifiquen este récord Guinness, tenemos que abrir ahora un proceso que ya advertimos va a ser largo. Va a ser largo porque hay un sistema prioritario para certificarlo que cuesta dinero, que tiene un coste económico importante, y hay un sistema estándar que no tiene ese coste tan importante y es por el que el Grupo Fermento, obviamente y por razones obvias, ha optado. Estamos reuniendo pues toda la documentación recogida por los 20 supervisores que había a pie de campo, anotando pues aquellas personas que no bailaban o que no estaban haciendo aquello por lo que se había convocado el récord, la documentación de los dos testigos, que recordamos era un abogado y un edil, las fotografías de tres fotógrafos y los vídeos que se han hecho de ese evento. Una vez que tengamos toda la información recopilada, se envía, como digo, por ese sistema estándar que nos va a llevar un poco más de tiempo conocer si realmente Valdepeñas tiene ese récord Guinness de gente bailando jota, que permíteme, has comentado Valladolid, pero es Segovia, la localidad que lo tiene. Y nos consta que están algunos hasta un poco enfadados, ¿no? Porque han visto que en Valdepeñas al final, y como decías, contra todo pronóstico, al final pusimos a bailar a 815 personas, lo cual por estos lares no es nada, nada fácil. Bueno, ¿y cómo valoráis el hecho de que a última hora se sumase de golpe tanta gente que inicialmente quizá que sí que tenían previsto participar, pero no lo habían notificado o lo hacían de manera espontánea? En fin, ¿cómo fue esa, aquella sorpresa y a qué lo atribuís? Bueno, esa sorpresa desde luego nos llenó de emoción, porque vamos, no lo esperábamos. De todas maneras, no ha habido una inscripción como tal, porque era un formulario que hicimos para hacer una previsión, porque si hubiéramos visto que había una previsión muy baja, pues no lo hubiéramos celebrado. Bien. Simplemente fue un formulario para tantear si se iba a sumar gente, especialmente gente de fuera, porque sí que vino muchísima gente de agrupaciones culturales de fuera de Valdepeñas. Nosotros hemos estado desde Navidad enseñando a la gente que iba a nuestro local a aprender. Hemos estado yendo a todos los locales de las asociaciones que nos han llamado, hemos ido por los colegios, hemos ido por los institutos. Entonces, algo tendría que quedar de toda esa labor que hemos estado haciendo durante todo el año y luego se manifestó ahí. Es cierto que el viernes también hicimos un ensayo en la plaza, otro ensayo previo. La jota en sí no era nada difícil. Bueno, pues todo eso ayudó un poco. No era difícil para ti, seguramente. Para los que la ensayamos, en fin. Hay por aquí hay también una persona que se lo pasó bomba y nosotros viéndole. Pero en fin, ¿qué pozo pensáis que va a quedar después de esta experiencia? En forma de reclutar nuevos adeptos para la causa del folclore. Pues en esos momentos nos sentimos muy ilusionados porque pensamos, bueno, a la gente le interesa un poquito el folclore, vemos que parece que sí. El paso del tiempo nos dirá si realmente hemos conseguido ese objetivo de fomentar el folclore tradicional manchego con ese día en la Plaza de España y sin olvidar ese carácter social que tenía también la iniciativa. Consoli, plazos, ¿para cuándo la confirmación de si se ha conseguido o no? Pues la información que da Guinness no es concreta, pero aventuramos que más de 8 o 9 meses va a tardar. Casi te podía decir, ¿por qué tanto? ¿La auditoría es tan compleja? Cuestiones económicas. Ya he dicho que hay dos vías, una vía prioritaria y una vía estándar. Pues la vía estándar espera a su turno. Tenemos paciencia. Tendremos que tener paciencia. Hasta febrero o marzo. Además, lo que sí es que no se nos va a olvidar, tanto a Fermento como a los que participamos. No, obviamente. Consoli, enhorabuena a priori, no ya, o sea, con independencia de que se adjudique o no se adjudique, pero el poder de convocatoria sí que tiene un valor. Y ahí se vio. Enhorabuena y felicidades y seguir como estáis, ¿vale? Pues seguiremos trabajando. Muchas gracias. Pues con este preludio tan apetecible, por supuesto, vamos a concluir esta primera edición, esta primera entrega del programa veraniego que acabamos de estrenar en Valdepeñas, La Terraza. En esta ocasión, en este primer paso, desde la fonda de Alberto, que además nos han acogido y nos han tratado. Nuestra intención es también hacer una itinerancia, o sea, visitar
algunas de las terrazas más emblemáticas, más bonitas y más hospitalarias de los medios de comunicación que tenemos en Valdepeñas. Desde luego el casting sería prolijo de acometer y de abordar. De momento no me queda menos que saludar y agradecer la presencia de Juan Rafael, de la empresa Rentavisión. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Julián. Brindarte, Juan Rafael. Un placer. A la convocatoria de Televalde Peña. Fernando, agradecido por el reencuentro y seguiremos comprometiéndote. A vuestra disposición. Isidro, lo mismo te digo. Ya está, y yo lo mismo a ti. Gracias y nos vemos en los ensayos de La Limonada de los Osos Aquellona. Ana Torres, ha sido también de los espacios divulgativos y de tertulia de Televalde Peña. Muchas gracias por tu presencia. Gracias a ti. Y Vicente Salas, aparte de nuestro agradecimiento, nuestros buenos deseos para la asociación, no tu asociación, sino la asociación de todos. Muchísimas gracias, Julián. Bien, esto ha sido todo. Muy buenas noches.